La reforma al sistema de salud ha generado una nueva controversia. Según un informe de la agencia de noticias AP, algunos de los mejores hospitales oncológicos están fuera del alcance de muchos pacientes que se están inscribiendo en el mercado de seguros. Esto ha generado inquietud entre pacientes y doctores, como nos explica Eni Pichard. Kristen Howard fue diagnosticada con linfoma en el 2011 y unas semanas más tarde tuvo que ser sometida a un proceso de quimioterapia. Hoy en día, Howard enfrenta otro problema de salud que se ha visto empeorado por la falta de un programa de cobertura que incluya a su médico. El programa de seguro fue cancelado y ahora estoy pagando para otro programa de la misma compañía, pero no se acepta ese programa, mis médicos. Esto, según un informe de la agencia de noticias Prensa Asociada, es el efecto de la reforma de salud del presidente Barack Obama. Mediante un sondeo y consulta, AP descubrió que los pacientes con cáncer podrían quedar decepcionados a la hora de buscar un seguro que ofrezca cobertura en algunos de los mejores hospitales oncológicos. Para algunos corredores de seguros, estos resultados son bastante preocupantes. El hecho de que solamente 4 de 19 hospitales especializados en el tratamiento de cáncer estén participando en el programa de Obama es alarmante. A pesar de la preocupación de muchos, el doctor Álvaro Carrascal, de la Sociedad Americana contra el Cáncer, resalta los beneficios que trae el llamado Obamacare para los que padecen de esta enfermedad. La reforma ofrece la posibilidad de prevenir, tratar y garantizar la sobrevivencia a toda persona con cáncer. En tanto, el doctor José Valle dice que la clave está en informarse antes de comprar un seguro de salud. Básicamente usted tiene que hacer su tarea y si usted tiene una enfermedad, usted tiene que buscar su seguro donde usted pueda tener acceso a lo que usted necesita para tratarse. Antes de la reforma de salud del presidente Obama, un diagnóstico de enfermedad podía impedir que una persona consiguiera un seguro médico. Hoy, gracias a esta iniciativa, las aseguradoras no pueden negarle cobertura ni cobrarle más dinero a aquellos con problemas preexistentes o a quienes se enfermen. Desde la ciudad de Nueva York, Eni Pichardo, Univision.